Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda, benvinguts a aquesta taula rodona de serveis esportius i fórmules renovadores. Farem una mica la presentació, el resum del contingut del com estava plantejat en el dossier, empreses privades i administracions públiques, independentment del seu nivell de coordinació, que potser també és un tema que després pot sortir en aquest debat, presten diferents tipus de serveis dirigits a la població procurant satisfer les necessitats. A partir d'aquí, la taula centrarà en la dimensió i orientació dels recursos humans d'aquestes organitzacions, on s'exposaran diferents punts de vista i per això tenim els nostres ponents que ens acompanyen avui. Us els presento per ordre de proximitat a mi. En primer lloc, Rafael Cecilio Bustos, buenas tardes. Presidente fundador de DreamFit, cadena de gimnasios low cost. Hemos dicho antes que podíamos usar esta expresión. Ingeniero de Forest y doctorado, máster en administración pública y evaluador europeo. Aquestas siglas, si em dius què són. EFQM, European Foundation of Quality Management. Perfecte, European Foundation of Quality Management. Ha estat gerent d'esports de l'Ajuntament d'Alcobendas, director general d'esports de l'Ajuntament d'Alcorcón, membre i directiu de diferents associacions d'empresaris esportius i també professor de postgrau de diverses universitats i escoles de negoci. Bienvenido a la mesa redonda. Muchas gracias. A continuación tenemos a Héctor Cruz Hoyos, bienvenido, director de projectes del Club Natació Barceloneta, màster MBA per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de la UPC, diplomat en professorat d'Educació Física per la Universitat Autònoma de Barcelona, postgrau en gestió de qualitat per l'UPC. Va treballar en el comitè organitzador dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 i en IG Sport, creant el model de negoci Europolis. Ha estat director general en Duet Esports, director de projectes i operacions a GoFit, director general del Club Natació Sabadell, soci i director d'equip, empresa focalitzada en projectes d'arquitectura, gestió i explotació dels centres esportius. Bienvenido, Héctor. Gracias. A continuació tenim August Tarragó i Sabat, gerent de Sintagmia, grup d'empreses que integra diverses societats de gestió en serveis esportius, oci, manteniment d'instal·lacions i dinamització d'activitat física en el medi urbà. Professor de la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport, Blanquerna, llicenciat en Educació Física per la Universitat de Barcelona, màster en Gestió Pública, màster en Direcció Financera Pareada i ha estat tècnic d'esports de l'Ajuntament de Molins de Rei, professor d'INEF i de diversos màsters de gestió esportiva. Benvingut, August. Estel Mallorquí Ayac, fundadora i directora de Biwell, emprenedoria especialitzada en la promoció del benestar personal i la salut empresarial, professora, màster, activitat física i salut, àmbit d'empresa saludable per INEF. Llicenciada en Ciències d'Activitat Física i Esport, màster, activitat física i salut, màster, emprenedoria i innovació, ha estat preparadora física i entrenadora personal, ponent en diferents congressos nacionals i internacionals sobre empreses saludables. Bona tarda, Estel, i benvinguda. I per terminar, Juan Correal Naranjo, director gerent del Patronat Esportiu Municipal de Benalmàdena, llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses, màster en Administració i Direcció d'Empreses, Escola Europea de Negocis, professor del màster en Gestió Esportiva de diferents universitats, ponent en diversos congressos i cursos nacionals i internacionals. Bienvenido, Juan. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Bé, presentat una mica els ponents, potser fem una vegada presentades les persones que ens acompanyen, potser presentem les institucions que representen, les empreses que representen. Creo que mejor ellos para expresar una primera ronda, para presentarse quiénes son, cuál es el sistema, qué aportan al sistema deportivo, cuál es el destinatario principal de cada una de las organizaciones a las que pertenecéis. Empezamos, Rafael, contigo, ¿te parece? Bueno, sí. Buenas tardes, lo primero, buenas tardes a todos. Lo primero que quiero es agradecer a la Diputación la invitación, a Jordi Cabero y todo su equipo. Organizar un congreso no es fácil y creo que es un esfuerzo importante y lo primero es agradecerlo y decir que estoy encantado de poder estar aquí a poder exponer nuestro punto de vista. Nosotros somos una empresa muy jovencita, una empresa que tiene apenas 7 años de vida, que surgió bueno, más bien por necesidad. Yo era un funcionario público, un empleado público, al que un día despiden de la administración pública. No he sido nunca cargo de confianza, era funcionario. Un día despiden y como no pueden despedir y la administración se mete en un lío, pues tenemos que llegar a un acuerdo y fruto de ese acuerdo pues nace DreamFit. Por lo tanto, DreamFit nació
en el año 2009 nos dedicamos a hacer gimnasios de tamaño más o menos grande, de una calidad, bueno, pues media alta, diría, para lo que existe en nuestro segmento, y de un precio barato. Vendemos a un precio de 26,90, todos los servicios incluidos, y cuando digo todos los servicios, pues es una gran sala de fitness, tres salas de clases colectivas con 150 clases a la semana aproximadamente, una zona de spa con sauna, baño de vapor, solarium, incluso pues, servicios de entrenamiento personal y algunos otros servicios complementarios. No sé si quieres que me quede ahí o que indague en la pregunta que has hecho. Entonces, nos hacía la moderadora la pregunta de qué creemos que aportamos nosotros al sistema deportivo local, ¿no? ¿Y cuál es el destinatario principal? Nosotros no aportamos muchísimo en el contexto del sistema deportivo local, porque yo entiendo que el sistema deportivo local está cimentado en los ayuntamientos. Todo lo que en este país se ha hecho en los últimos 40 años, el haber llegado hasta donde hemos llegado, e incluso el que existamos empresas privadas y podamos tener clientes, es fruto del esfuerzo que han hecho los ayuntamientos en dotar de equipamientos deportivos a las ciudades, dotar de excelentes profesionales, dotar de excelentes servicios y, por lo tanto, hacer que la práctica deportiva vaya de un insignificante 12% que había en el 1977-78, cuando la Constitución española, hasta el 50-55% que hay ahora. Luego, nosotros nos ceñimos prácticamente y exclusivamente al mundo del fitness, que es una parte muy pequeña dentro del contexto de lo que es la actividad física y el deporte, y ahí, dentro de ese mundo que es el fitness, que son los gimnasios, nos dirigimos fundamentalmente a los jóvenes, es decir, nuestro público destino pues son gente, chicos y chicas, entre los 16, 18 años y los 35, 40. No quiere decir que no tengamos gente de más edad, que la tenemos, pero el 75-80% de nuestro público se concentra en las franjas jóvenes, entendiendo como franjas jóvenes, hasta los 40 años. Y dentro de eso sí creemos, con toda la modestia del mundo, que hemos aportado alguna cosa. ¿Y qué cosas son? Primero, demostrar que es posible dar servicios incluso más baratos que lo que los daban los ayuntamientos antes de que nosotros existiéramos. Por lo tanto, nosotros en estos 7 años de vida, ahora mismo tenemos 70.000 clientes, 71.000 y pico, nosotros el 40, 50, nuestro director de Barcelona, tenemos un gimnasio en Barcelona, nos decía que el 60% en una ciudad como San Adrià del Besòs, en un municipio como San Adrià del Besòs, el 60% de la gente que viene a apuntarse con nosotros al gimnasio nunca lo había hecho a otra instalación deportiva, entendida como gimnasio, a lo mejor sí habían jugado al fútbol de pequeños, no me cabe la menor duda, pero no se habían apuntado nunca a un gimnasio, por lo tanto contribuimos a que gente que a lo mejor en su imaginario sí que quería practicar actividad física y no podía hacerlo vía precio, nosotros hemos introducido, digamos, esa novedad en el mercado. Fuimos el primer gimnasio low cost que se montó en España en el año 2009-2010. Y la segunda cosa que hemos hecho, que se circunscribe a nuestro mundo, no al mundo, a vuestro mundo mucho más global, ¿no? Y es que hasta que nosotros existimos, ningún gimnasio low cost en el mundo tenía clases colectivas, tenía spa con sauna y baño de vapor incluido en un precio de 20 euros al mes, ¿no? Eso ha sido una cosa positiva y negativa a la vez. Ha sido positiva en cuanto a que el ciudadano se beneficia de eso, un precio muy económico, y yo creo que ha sido negativo en el sentido de que ya sabéis lo que ha pasado con los gimnasios low cost en todos los sitios, en Barcelona, en Madrid, en toda España, ¿no? Que han pasado de no existir a haber uno en cada esquina. Yo creo que hoy hay una inflación de gimnasios concretamos. Sí. Ya no sé qué iba a decir. Bueno, me callo. Quizás estamos avanzando el debate en la reflexión. Me quedo aquí y ya seguiré. Gracias. Héctor. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la Diputació de Barcelona, parlaré en català, però si alguna de les persones, com veu algunes cares de altres comunitats autònomes, si en algun moment quiere que haga alguna redundància i canvie de registro, jo no tengo ningún problema. ¿Vale?
començo a explicar una mica. Estic ara, tinc l'honor i la satisfacció d'estar de nou en un gran club esportiu, que és el Club Natació Atlètic Barceloneta. Per què faig referència als orígens? I és que el meu esport és la natació i el waterpolo. El meu bressol professional va ser el Club Natació Montjuïc i, per tant, és com si hagués hagut un temps en el que jo m'he format i he tingut moltes experiències en el sector i estic una mica tornant a l'esport, al que l'esport m'ha donat a mi, que és aportar tota l'experiència i el coneixement del món de la gestió a una entitat i un club amb més de 100 anys de història. I, a més, es dona una segona coincidència. Tota la meva trajectòria, o part de la meva trajectòria, ha sigut defensar i col·laborar la col·laboració público-privada. He treballat en la majoria de centres esportius i cadenes esportives en règim de concessió administrativa i el Club Natació Atlètic Barceloneta té també aquesta circumstància. És una concessió administrativa de l'Ajuntament i, per tant, forma part de la xarxa d'equipaments municipals de Barcelona. Més orgull encara és saber i constatar amb les darreres dades que ha facilitat el propi Ajuntament de Barcelona que és una de les instal·lacions, fins i tot la més demandada de Barcelona. És evident que té una posició geogràfica extraordinària, que té una història que marca també la trajectòria del seu present i del seu futur, però jo crec que el club s'ha adonat i costa una mica, perquè als clubs els costa molt prendre decisions, si són lents i segurament si haguessin estat més desperts probablement haguessin pogut combatre tota la batalla que durant els últims 20 anys s'ha produït, no? En els anys 80 els clubs de natació, els clubs de tennis han estat els hegemònics, els que han donat tota la història a l'esport català i molts d'ells a l'esport espanyol, i no han estat preparats per al que els hi venia a sobre. Probablement faltaven congressos, faltaven visionaris com en Xavier Creus, que ha estat abans i que ens ha donat una visió de futur. Si això hagués passat, probablement haguéssim estat en una altra dimensió, no? Però jo sempre dic que als clubs els costa molt prendre la decisió, són lents, i jo us puc dir, i sempre explico com a anècdota, que el Club Natació Montjuïc, quan va muntar 6 pistes d'esquaix, a l'esquaix ja pràcticament començava la seva davallada. O sigui, per tant, vull dir, una inversió tan important com aquesta, doncs resulta que es fa fora de temps. I per tant, aquesta és una mostra que als clubs els costa reaccionar. Estem davant d'un gran repte, i jo em plantejo un gran repte dins d'aquest club, i és que és una instal·lació municipal, és una gran instal·lació esportiva i un gran club històric, i crec que li auguro un futur esplendorós amb el temps. I si respon una mica i molt breument a què aportem al sistema esportiu, jo puc dir i reivindico que els clubs de natació, en aquest cas, el que aporten és a l'equilibri. I quan dic equilibri és que en el centre esportiu es dona tot el servei esportiu a tota la cadena de persones, des dels bailets i nadons fins a la gent gran. Però és que, a més, treballem per l'esport formatiu, treballem per l'esport de tecnificació, per l'altíssim rendiment, però també treballem per l'esport salut i l'esport, fins i tot, relax, d'aprofitar i fer coses com fer una activitat i després prendre el sol a les piscines. I, finalment, els clubs, que us feia referència dels anys 80, tenien el 80% de la seva massa social eren socis i el 20% eren usuaris. I el que ha passat és que això s'ha invertit completament. Avui en dia els clubs de natació tenen el 80% d'usuaris clients i el 20% de socis, que probablement al llarg del temps aniran en disminució. Per tant, els clubs que estan atents i que veuen el futur per on va i cap on s'ha d'orientar, doncs crec que són els clubs que emergiran i tindran força. I des d'aquí reivindico també que les administracions han de recolzar els que han donat vida a l'esport des de primers del segle passat. Moltes gràcies.
August, és el teu torn. El meu torn. Gràcies també a Diputació per convidar-me, amb Jordi i l'Albert. El que us diria és que no deixeu de fer aquest congrés. Jo trobo que aquest congrés arriba en un moment ideal i crec que d'ara endavant crec que es faran falta reflexions com les que suposo que en aquest congrés s'iniciaran. I intentaré explicar el perquè. Nosaltres som, bueno, jo sóc August Aragó, com ja m'ha presentat la presentadora, i em dedico, bueno, pertany a una empresa que es diu Sintagmia, és un grup d'empreses. En aquest grup d'empreses n'hi ha una que es diu Llop Gestió de l'Esport, que des de l'any 2001 ens dediquem a la gestió d'equipaments esportius públics. Sóc jo que faig aquest soroll? Doncs des de l'any 2001 estem gestionant activitats, no només els actius, no només equipaments, sinó que també ens agrada parlar de serveis esportius en general, perquè nosaltres... No va? Sí, però si vols... Ah, va, gràcies. Doncs, com us deia, no només ens dediquem... és a dir, no ens agrada parlar de que ens dediquem a la gestió d'equipaments esportius públics, perquè al final el nostre origen, tota la gent que forma part de la nostra empresa som llicenciats en el que ara seria CAFE, en el seu moment era INEF, o Educació Física, i per tant no ens agrada parlar de que gestionem equipaments esportius. Nosaltres al final el que gestionem són serveis esportius. I això implica que moltes vegades sí que ens toca gestionar l'actiu, ens toca gestionar l'equipament esportiu, de manera integral, de manera parcial, però també moltes vegades gestionem, i també reconec que ens encanta, perquè al final és el nostre origen, com us deia, gestionem estrictament l'activitat. I això ens dediquem, només tenim com a clients l'administració pública i per tant jo us diria que en molts, quan a mi se'm pregunta, quan intento contestar què hauríeu d'oferir, jo sempre el que acabo, on acabo anant a parar és, home, nosaltres hem d'oferir el que l'administració pública hauria d'oferir. Per tant, jo no puc pensar com a empresa el que he d'oferir, sinó que al final, de cara als ciutadans, jo penso com l'administració pública. De fet, no, de vegades, la nostra formació també és municipalista. Com abans deia la Maribel, jo vinc de treballar a l'Ajuntament de Molins de Rei, que aquí tinc una companya, vaig estar molts anys treballant a l'Ajuntament, juntament amb el meu altre soci, que també venia de l'Ajuntament de Molins de Rei. Per tant, som, en essència, municipalistes. Per tant, la nostra raó de ser no és altra que ser el braç armat o el braç executor de l'administració pública en els serveis esportius. Dit això, també crec que és important que, per això us deia que el Congrés, que per altra banda us felicito perquè la concurrència ha sigut bestial i per tant em fa molt feliç, no l'he de deixar de fer per una cosa molt important. Jo crec que a dia d'avui, el Rafa parlava de fa 20-30 anys, què passava, no? Fa 20-30 anys, ostres, jo en un congrés que em van convidar justament al Vicente, vaig intentar fer allò, el mapa de Porter en funció de les diferenciacions de cadascuna de les empreses que actuaven en el sistema esportiu als anys 80 i al final em van sortir només tres posicionaments. Les administracions públiques, amb tota la seva oferta, els gimnasos de barri molt especialitzats, tipus arts marcials i coses d'aquest tipus, i després un altre tipus de gimnàs, també de barri, però més generalista, que també estava allà fent la guerra, però diguem-ne que no tenia, diguem-ne, un nivell de qualitat i de prestacions com els que tenen a dia avui. Hòstia, el pastís era molt gros i ens el repartíem bàsicament aquests tres. Obvio, o deixo de banda, diguem-ne, també, doncs, o fico en el mateix paquet, diguéssim, algunes instal·lacions que gestionen clubs, que al final també no deixaven d'estar en aquest sector mitjà, diguem-ne, alguns més especialitzats i d'altres menys, alguns més prestigiosos i d'altres menys. No? Però al final estàvem repartint-nos un pastís molt petit, perdó, molt gran, més petit que ara, efectivament, però per altra banda ens el repartíem molt pocs. I ara mateix ens trobem amb que, ostres, el nostre sector ha madurat. De fet, això ja fa anys que ens ho estem venint a veure, veient a venir, i el nostre sector està madurant d'una manera que ens fa madurar a tots. Jo crec que a dia d'avui, com que jo em poso el barret de municipalista, diem-ne, i dic què hem d'oferir, doncs jo crec que hi ha d'haver necessàriament un replantejament del que hauríem d'oferir des de l'administració pública respecte als ciutadans. Segurament no és igual a tot arreu, és a dir, a Alcobendas o a Barcelona, o a Hospitalet, o a Granollers, o a Madrid, diguem-ne, s'ha de plantejar d'una manera i a Sant Quintí de Mediona, a Artés o a no sé on, s'ha de plantejar d'una altra. Però tanmateix sí que crec que és necessària aquesta reflexió. Ens trobem amb els actius, ens trobem en que venim d'una època en la qual ens havíem posat un barret de dir l'ofrezco todo para todos
I ara potser és el moment de reflexionar què ens toca fer i al final a nosaltres executar-ho des de l'administració pública. Jo crec que és un bon punt de reflexió. Ja, si deixa, em deixo aquí. Moltes gràcies. Estel, al teu torn. Bona tarda. En primer lloc, també moltes gràcies a la Diputació per convidar-me. És tot un honor. Jo sóc una mica, no un raràvies, però espero que també a poc n'hi hagi més aquí, una persona emprenedora que ve a explicar doncs, la seva història i exactament a què ens dediquem. Tenim 5 anys de vida, viu alta 5 anys de vida, jo sóc la fundadora i directora. Com ha dit molt bé la moderadora, jo sóc llicenciada en CAFE i en el 2010, quan vaig acabar, em vaig plantejar un repte, o em vaig plantejar intentar solucionar un problema, que era el següent. Sabeu que el sedentarisme cada vegada augmenta, que hi ha més mals hàbits, que l'alimentació doncs, no és correcta. Amb la població en general estic parlant, llavors parlaré de Viuel. Cada vegada hi ha un factor d'estrès o una manca d'intel·ligència emocional més gran i això fa que el benestar de les persones doncs, vagi en decriment any a any. Llavors, des de les administracions estan fent moltes coses, però veia que no acabàvem d'arribar, i aquí en som responsables tots, no acabàvem d'arribar a que realment fer aquest clic a la societat i que millorés el seu benestar. Llavors em vaig plantejar a quina població realment hi ha més mals hàbits o comença a haver-hi més preocupació. I és entre els 30 i els 55 anys que, si comences a estudiar, a fer un estudi, és quan ens comencem a incorporar al treball de forma més professional, quan moltes dones i pares també comencen a tenir fills i els nostres pares són més grans, per tant, hem de cuidar els fills, passem més del 60% del temps a la feina, i alhora tenim els pares que en moltes ocasions els hem de cuidar. Per tant, el factor temps moltes vegades és una excusa, però en moltes ocasions, i jo ara que estic treballant amb empreses, realment us asseguro que no és una excusa. ¿Vale? Per tant, aquí llavors un altre debat podria ser la consideració de la vida laboral i personal, que avui no en parlaré. Llavors, Viuel a què es dedica? Viuel ens dediquem a implementar programes de promoció de la salut i benestar per a les empreses saludables. Quin tipus de programes? Doncs des d'assessorament, assessorem sobretot a departaments mèdics, de prevenció, recursos humans, de quines estratègies i plans d'acció haurien de dur a terme per implementar, en funció de les seves necessitats, un pla que tingui un impacte. A banda de l'assessorament, també doncs, tenim un catàleg de formacions. Jo entenc la persona com un benestar físic, emocional i social, i també influeix l'entorn. Per tant, en aquest sentit, tot i que vinc de la vessant d'activitat física, Viuel entén la persona com un global. Per tant, les formacions que donem d'hàbits saludables és a nivell global. I a banda d'això, implementem projectes més de llarga durada, com per exemple, ja que estem en el Congrés de l'Esport, amb una empresa farmacèutica. Fa 3 anys que estem implementant un projecte d'exercici físic, laboral. El seu principal problema eren els trastorns musculoesquelètics, dolors osteomusculars, si parlem des de vessant més de CAFE. Tenien més del 30% de les baixes de dolors, realment baixes laborals per mals d'esquena, per dolors d'espatlla, i llavors volien una solució. Llavors nosaltres portem 3 anys implementant 10 minuts d'exercici cada dia com a una mesura més preventiva, com un entrenador personal però dins l'empresa. Per tant, vam estudiar tota l'ergonomia de l'empresa, quins músculs utilitzaven a cada lloc de treball, per tant, quins exercicis preventius havíem d'implementar per reduir i prevenir aquestes baixes laborals i aquests dolors. Què va resultar això? El primer any vam reduir més d'un 30% la duració d'aquestes baixes i això va significar un retorn de la inversió de 2 euros per cada euro invertit. Ara estem estudiant quin retorn de la inversió hi ha en els 2 anys i mig, 3, tindrem els resultats en breus mesos, però el nostre principal objectiu com a Viuel al final és aquest, o sigui, demostrar que millorant el benestar de les persones podem arribar a tenir un impacte a la persona, a l'empresa i a la societat. Per tant, un trinomi que realment és molt i molt potent. I llavors, des de fa 2 anys, per tant, no estic parlant que vam començar el 2012 al 100%, em vaig dedicar el 2012 a crear Viuel, i el 2014 vam veure que realment, anant projecte a projecte, és molt satisfactori i funciona molt bé, però volíem arribar a fer un pas més. Llavors vam construir una plataforma pròpia,
la qual de moment anem a B2B, o sigui, a empresa i organitzacions. Aquí doncs, estem treballant també per la Generalitat, estem treballant per empresa privada i desitjo que d'aquí poc també tinguem molts clients d'ajuntaments perquè al final les persones són persones a qualsevol organització, tenim més o menys les mateixes necessitats. Llavors el que vam veure és que volíem anar un pas més enllà i vam construir una plataforma. Per l'empresa, al final el seu principal objectiu és poder gestionar de forma molt més automatitzada aquest impacte i aquests indicadors. Per tant, l'empresa el que té és tot un mòdul amb diferents quadres de comandament per veure realment com està evolucionant aquests bons hàbits de la seva plantilla, quin impacte a nivell de disminució de baixes té i des d'aquests mòduls pot llançar reptes, activitats, notícies, campanyes a tots els seus treballadors de forma segmentada. I els treballadors al final ens connectem amb diferents wearables, amb diferents aplicacions i l'objectiu principal és que sigui el seu gestor de benestar personal a nivell integral, o sigui, una sola eina que tu puguis medir doncs, com estàs. No? Llavors estem a B2B, però el nostre principal objectiu en els propers mesos és donar el salt a Ciutats Saludables, que sé que demà hi ha una ponència. Estem acabant d'estudiar una mica doncs, com ho podem fer, però crec que té molt recorregut. Llavors, el nostre principal públic objectiu són les empreses. Si em pregunteu de quin sector, i ara mateix és un camp no tan madur com el que comentava l'August, sí que comencen a haver-hi certificacions, sí que comença a haver-hi un moviment, però també us diré que depèn molt de la cultura de l'empresa, ja sigui institució pública o ja sigui empresa privada. En funció del nivell de maduració a nivell cultural que tingui l'empresa, decideix o no fer un pas més fora de la legalitat, perquè al final, de moment, i desitjo que d'aquí uns anys sigui un terme legal, sigui obligatori. Per mi no hauria de ser obligatori, però malauradament fins que no ho fan obligatori a vegades no s'implanta. Millorar el teu actiu, que al final són les persones. Normalment són empreses de més de 300 treballadors, tot i que tenim empreses molt potents de 50, de 100 i de 150, amb una cultura doncs, potent. Llavors el nostre principal objectiu el proper any és créixer. Hem fet un acord amb Mondragón al País Basc. Per tant, ja comencem projectes al País Basc, sobretot ara estem disculpa, a Catalunya i l'any que ve concretem una mica. Gràcies. Ja sento, però és que som imponents i si no hi queda molta cosa i a més de les presentacions estaria bé poder arribar una mica de debat també en algun punt, que ja estàveu apuntant a la presentació. Tinc raó. Algun punt estratègic important. Juan Correal, Patronato Municipal de Deportes de Benalmádena, la visió de l'administració en tot esto. És tu turno. Hola, buenas tardes. Estoy encantado de estar aquí, de que haya sido invitado por la Diputación de Barcelona. Creo que soy el que viene del más al sur, ¿no? Yo vivo en un pueblecito, una mediana ciudad de 70.000 habitantes, Benalmádena, probablemente alguno de ustedes la conocerá, ¿no? Y bueno, estoy aquí para, solo me represento a mí mismo, pero probablemente pueda expresar en mi intervención preocupaciones o inquietudes que tienen muchos de los gestores que están aquí y que están fuera de este auditorio, ¿no? Yo soy el director gerente del Patronato de Deportes de Benalmádena, ¿no? Y lo soy, afortunada o lamentablemente, desde hace 34 años, ¿no? Es decir, lo pongo un poco sobre la mesa, en el sentido de que he tenido la oportunidad de ver cuál ha sido la evolución del sistema deportivo local desde el año 1983 hasta hoy día, ¿no? Y bueno, pues represento por lo tanto a la parte del ayuntamiento, a la parte administrativa. Nosotros somos un patronato deportivo, podíamos ser un servicio de deportes, eso no es lo más relevante, como ustedes ya saben, lo más relevante es qué es lo que haces, ¿no? Da igual que tú lo hagas desde el Servicio Municipal de Deportes o lo hagas desde un organismo autónomo local, como es mi caso, ¿no? Nosotros, bueno, desde el año 1983 la situación ha ido evolucionando, el sistema, el deporte municipal ha sido el gran impulsor del cambio deportivo en el Estado español. Yo creo que eso es una realidad incuestionable, ¿no? Es decir, se han puesto sobre la mesa pues miles de instalaciones deportivas, miles de profesionales, muchísimos recursos económicos, ¿no? Que han logrado ese paso al que aludía antes Rafa, de que pasar de ese 12% a un 40 y tantos% de práctica deportiva, ¿no? Es decir, se ha hecho un buen trabajo, ¿no? Pero
queda muchísimo por hacer, ¿no? Eso es una gran oportunidad, por un lado, para los ayuntamientos, que tenemos que seguir con nuestra labor no ha terminado, por mucho éxito que hayamos tenido en estas 4 décadas, ¿no? Y también es una gran oportunidad para todo ese sector, ese tercer sector, tanto, por un lado, de entidades deportivas como empresarial, que tiene que colaborar necesariamente con el deporte municipal. En el caso de Benalmádena, nosotros no somos un servicio de deportes que tenga un modelo de gestión directa, ¿no? Yo personalmente y mis compañeros, ¿no?, lo vimos claro, muy claramente a finales de los 80. Traía por aquí una conferencia que di en Almería en 1989, donde hablaba de, se titulaba La financiación, el elemento olvidado en la gestión deportiva municipal, ¿no? O sea, simplemente, después de llevar simplemente 6 años de gestor, de director del Patronato de Deporte, me di cuenta de que a través de la gestión directa era inviable, era imposible crecer, avanzar y dar satisfacción a las necesidades de la población. Por lo tanto, a partir de ese 6º año giramos nuestro modelo de gestión y empezamos a incorporar el modelo de gestión indirecta, ¿no?, con lo que teníamos, ¿no? ¿Y qué teníamos? Muy poco. Había muy poca tradición empresarial, escasa asentamiento deportivo, pero fuimos dando cancha y hoy día tenemos un modelo de gestión mixta, ¿no?, donde parte de las instalaciones, las que teníamos hipotecadas de los primeros años, las gestionamos directamente, y todas las instalaciones que hemos ido incorporando desde el año 89 las gestionamos a través de terceros, ¿no? Tenemos instalaciones, algunas muy llamativas. O sea, tenemos, por ejemplo, la única pista de hielo que hay en toda Andalucía permanente está en Benalmádena, ¿no? Hasta esa locura la tenemos nosotros, ¿no? Es decir, tenemos una batería de instalaciones pues muy, muy completa, campos de gol, club de tenis, club de raqueta, ¿no? Pero que gestionamos a través de terceros, fundamentalmente a través del sector empresarial. Gestionamos poquito a través del sector asociativo porque no tiene un nivel de asentamiento y consolidación que le permita el reto de la gestión de esas instalaciones, ¿no? Por lo tanto, hoy día nos encontramos con un modelo de gestión mixto donde cuando creíamos que esa gestión a través de terceros era la solución, nos encontramos, lamentablemente, con que la solución hoy día está siendo el problema, ¿no? Ese es el título de un artículo mío, si lo buscan, cuando la solución es el problema, lo pueden encontrar, lo pueden buscar, ¿no? Y habla simplemente cómo esa gestión a través de terceros es una alternativa, era la alternativa que teníamos sobre la mesa, pero también tiene sus problemas, ¿no? Gestionar a través de terceros también tiene sus problemas, es decir, sobre todo cuando vienen las vacas flacas, ¿no? Cuando vienen las vacas flacas, cuando vienen los problemas económicos, durante estos últimos 5 años, buena parte de esas explotaciones que hemos tenido a través de concesionarios no han tenido la rentabilidad, se han visto afectadas por una pérdida de rentabilidad económica y entonces han puesto sobre la mesa un problema. Por ejemplo, el Club de Hielo tiene 40 trabajadores, ¿no? 40 trabajadores, pues imaginaros el problema que supone pues tener una explotación Disculpa, y sin retirarte la palabra, pero enlazando con la siguiente pregunta, precisamente por esto que estás diciendo, y haríamos la intervención al revés, viniendo hacia aquí, porque va muy relacionado con la problemática que dices. ¿Cuál sería el valor añadido que le puede dar una organización, o sea, en la gestión del deporte, un patronato, por ejemplo? ¿Cuál es el valor añadido y qué relación tiene con los recursos humanos? ¿Qué influencia tienen los recursos humanos? Bueno, me gustaría hablar mucho más sobre lo que es el modelo de gestión, ¿no? Pero no al lugar, ¿no? Por cuestión de tiempo, ¿no? Quizá la cuestión que a mí me preocupa y que entiendo que también preocupa a otros gestores es cuál es el papel que tiene que asumir el servicio deportivo municipal hoy día. Es decir, el que asumimos hace 2 décadas, 3 décadas, ya lo tenemos claro, hacíamos todo, porque o lo hacíamos nosotros o no lo hacía nadie, ¿no? Pero cuál debe ser el papel que tiene que asumir hoy un servicio municipal de deportes, ¿no? Yo creo que ahí nosotros tenemos que hacer todo aquello que esté dentro de nuestra misión. La misión del Patronato de Deportes de Benalmádena es la mejora de la calidad de vida del ciudadano a través del incremento de la práctica deportiva y, para eso ponemos en marcha programas, aquellos programas que no pongan otros.
que no pongan otros, ¿no? Y hay ahora mismo, por ejemplo, la línea de trabajo que más valor añadido que estamos incorporando es la que está vinculada con la salud. Evidentemente ya no hacemos, ya no construimos instalaciones donde haya centros de fitness. ¿Por qué? Porque ya lo hacen otros, ¿no? El low cost también llegó a Benalmádena, ¿no? Pero nos centramos en los programas de salud de manera un poco prioritaria y como enfoque de futuro, ¿no? Es decir, pusimos en marcha la tarjeta, bueno, la receta sanitaria. No sé, sé que he oído esta mañana hablar de este concepto. En Benalmádena, el primer municipio que la implanta es Benalmádena. Estamos funcionando con ello en colaboración con el SAS, con el Sistema Andaluz de Salud, con unos resultados que ya están, después de 2 años, que se pueden ya observar, ¿no? Y estamos con toda una serie de acciones vinculadas a combatir la obesidad y el sedentarismo, ¿no? Una de las medidas también, así un poco por ponerla también aquí en este auditorium, ¿no?, es la incorporación de la milla diaria en los centros escolares, ¿no? Es decir, esta era una medida, o la hacíamos nosotros o no la iba a hacer nadie, ¿no? Pues nosotros somos la entidad que coordinamos a los centros escolares en esta aventura. Hemos vinculado ya a 3 centros escolares que practican todos los días una milla diaria y ya tenemos resultados. Los resultados, la verdad, es que son impresionantes, ¿no? De qué produce en un niño escolar que recorra todos los días una milla dentro de su jornada escolar. ¿Qué le produce a nivel de su atención en clase, de su colaboración con los demás, de los respetos a los compañeros, ¿no? Y bueno, pues estamos con ese tipo de programas, ¿no? Que pensamos que solo podemos hacer nosotros, ¿no? Muy bien, gracias. No, nosotros me refiero al sector municipal, ¿no? Estel, quin és el valor afegit de Biwell i quina és la relació amb els recursos humans? Quina influència tenen els recursos humans en aquest valor afegit? Recursos humans interns o també externs? Suposo que interns. Però externs, els recursos humans sempre són un valor afegit ja en si mateix. Exacte. O sigui que... el valor afegit de Biwell, com he dit anteriorment, és millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones a nivell global. Al final, el treballador passi el 40, 50 o 60% del temps a la feina, és una persona i arriba a casa i si realment té hipertensió o és sedentari, tant ho és a la feina com és a casa. Per tant, l'objectiu principal és promoure i educar aquestes persones en què realment tenir uns bons hàbits saludables és bo, és econòmic i ho han de transmetre també als seus propis fills, no? Llavors, a partir d'aquí, recursos humans. El nostre principal objectiu és demostrar que això és viable. Jo crec que abans el Maite ha dit una cosa molt interessant i, de fet, nosaltres com a empresa emprenedora fins que no ens van dir fins que no demostreu que això realment té un impacte econòmic, segurament no us acabaran d'escoltar. És cert. Malauradament, moltes vegades és així i fins que no vam demostrar realment que implementant aquest cas l'exercici físic a la feina va reduir baixes laborals, doncs és com que sí, sí, però no s'acabava de plasmar, no? Llavors, a nivell de recursos humans, hi ha un tema que també ho han dit abans, que és el tema dels valors. I jo crec que va molt relacionat amb la part de beneficis. De fet, a Biwell, quan cerquem professionals, de fet tenim 6 persones internes, però col·laborem amb moltíssims professionals, ja siguin llicenciats en CAFE, nutricionistes, psicòleg, coach, el primer que busquem, el primer, és que siguin bones persones. El primer. Llavors, quins valors tenen com a persones? Perquè pot ser bones persones, però llavors quins valors i principis tens? I llavors venen les aptituds, capacitats i habilitats. Però el primer són les bones persones, perquè al final hem de promoure hàbits i hem de promoure benestar i realment l'atenció i la relació amb el client, que em sembla que és la següent pregunta, és superimportant, no? I llavors busquem també flexibilitat, adaptabilitat, proactivitat, lideratge, sobretot amb empreses emprenedores, que tinc aquest paper avui. Hem de buscar sobretot aquest tipus de perfil i que no és fàcil de trobar, és a dir, que es pugui adaptar als temps i que també sigui proactiu. I al final les empreses estan buscant el mateix, els caps de recursos humans, prevenció, s'imposa la seva pell, sobretot també estan buscant el mateix a nivell de persones. Col·laborem a nivell d'universitats, col·laborem amb moltes entitats i al final molts dels convenis que estem fent és amb aquesta relació de win-win. Per tant, per mi jo em quedo en aquest apartat amb valors. Valors que crec que falta acabar-ho de treballar i l'esport en té molts i de fet n'he implicat molts amb la creació de l'empresa.
Moltes gràcies. August, quin és el valor afegit? Bé, jo abans d'explicar el valor afegit que volem transmetre als nostres clients, clients d'administració i client usuari, deixa'm que li digui una cosa al Juan, perquè jo crec que m'he sentit interpel·lat. Juan, perquè el 89 no, però en el 99 jo m'acordo també d'assistir a moltíssims congressos i xarles i tal, molts d'ells també promovidos per la Diputació, y usted siempre se había dicho que la forma de gestión era importante, ¿no? Es decir, y estoy cansado ya del rollo este de las gestiones directas, indirectas, tal, los diferentes tipos, bla, y siempre la conclusión de todos los que nos explicaban esto era: no hay modelos buenos ni malos. Hay pues algunas implementaciones mejores y otras peores. Yo creo que en este artículo, que me lo voy a leer, en el artículo que escribiste, claro, al final, yo creo que no se puede hablar de que la solución acaba siendo el problema, sino que el problema lo hemos generado entre todos, creo. Es decir, yo creo que la administración pública, y seguramente ninguno de los que estamos aquí, o de los que estáis aquí de la administración pública, tenéis la culpa, pero seguramente sí me reconoceréis que muchas veces la rigidez de la administración pública hace que sea poco flexible cuando cambia el entorno en el cual nos estamos moviendo. Y hemos estado aprendiendo todos a base de hostias. Es decir, cuando en el 90 y poco se estaban sacando instalaciones deportivas a gestión por terceros, claro, nadie preveía que esto iba a parar. Partíamos de un 12, no sé si el 12 cualquiera, y estaba creciendo la práctica deportiva. Esto era evidente. Y se estaba enganchando la gente efectivamente a través de las instalaciones deportivas municipales, entre otras cosas porque no existía nada más, como antes he dicho también, ¿no? Con lo cual, nadie preveyó que pasaría. 1 de septiembre de 2012 iba al 21%, bueno, aquí igual sí que lo prevé yo, pero no lo sabíamos los mortales, y tampoco sabíamos cuándo nuestro sector iba a madurar y esto iba a perjudicar directamente a los centros deportivos municipales, ¿no? Con lo cual, yo no creo ni que no seamos ni la solución ni la problemática, simplemente creo que entre todos nos hemos encontrado en un barrizal y tenemos que intentar aprender de esta, porque es evidente que lo que tampoco no tiene sentido, no voy a poner ningún caso mío concreto, pero no tiene mucho sentido que alguien, una persona individual, quizá emprendedor, está poniendo dinero de su bolsillo para que una instalación deportiva municipal esté funcionando, para que una persona mayor vaya a hacer actividad física, lo que os dé la gana. Pero esto no tiene ningún sentido tampoco. Con lo cual, yo creo que no somos ni problema ni solución, simplemente hay que buscar las fórmulas adecuadas, ¿no? Y si no te lo decía, me moría. ¿Vale? Dicho esto, diré, ¿qué valor aportamos? Nosotros, igual que ahora comentaba Estel, estamos absolutamente orientados y enfocados a los valores, a la gestión emocional de las cosas. Fijaos, yo creo, y si, a ver si me desmentís, yo creo que nuestro sector, a la vez que está madurando, estamos cada vez siendo más incapaces de diferenciarnos por los propios atributos del hecho deportivo, concretamente. Es decir, al final, hostia, antes tú sabías que te ibas a un privado, a un club que gestionaba una instalación de un cierto nivelín y te encontrabas unas máquinas pues, que tenían unas prestaciones determinadas. Hostia, son las mismas que están poniendo la gente que hace un low cost y las mismas que están poniendo las instalaciones deportivas municipales. Ya no nos diferenciamos por nada, casi. Porque además, a la que uno invente alguna chorrada, vamos a seguir todos. Y tenemos la capacidad para copiar. Con lo cual, yo creo que estamos cada vez más comoditizando el propio hecho deportivo, el servicio deportivo. Con lo cual, nosotros creemos y apostamos firmemente por la diferenciación a través de los valores. Creemos, además, firmemente que cuando estamos hablando de servicios deportivos, esto se trata de personas que atienden a personas, que hablan con personas, que bailan con personas, que se cansan con personas y que sudan con personas. Con lo cual, desde nuestra humilde posición, siempre nos hemos posicionado por diferenciarnos por estos valores. Además, os diré los cuatro más importantes desde nuestro punto de vista. Nosotros, los valores que intentamos transmitir a toda nuestra organización son, el primero, la humildad. Humildad, ¿no? La humildad. ¿Qué quiere decir esto? Que nos queda muchísimo por aprender. Y, de hecho, no paramos de aprender de los que innovan y de los que sacan una actividad nueva que intentamos copiarla rápidamente. La segunda es la orientación al cliente. La tercera es la confianza. La confianza no solamente confianza en el equipo, sino confianza en la empresa, en el proyecto que estamos compartiendo entre todos, ¿vale? Y finalmente la mejora continua. Nosotros creemos que
si eres humilde, no tienes otra que reconocer que te falta mucho para aprender. Con lo cual, para nosotros lo más importante es trabajar los valores con toda la organización y que esto llegue al usuario final. Es decir, que en el momento de la verdad, en el momento en el cual el monitor, la persona que está en la recepción, la persona que está limpiando, la persona que está en el mantenimiento, sea capaz de transmitir estos mismos valores. También os tengo que reconocer que es difícil, difícil, difícil. Y que, de hecho, si después tengo tiempo, explicaré un poquito cómo estabas intentando desarrollar esto. Muy bien. Héctor. Bueno, en las diferentes cadenas deportivas que he tenido la suerte de estar y de crear, he tenido que inventar una serie de valores y ponerlos en valor y ponerlos en marcha, ¿no? Y la diferencia que me encuentro ahora cuando estoy en un club centenario es que los valores existen y están escritos, y eso es una ventaja. Y esa ventaja es una ventaja competitiva para diferenciarse de otras ofertas o de otros proyectos deportivos. Se da una circunstancia que quiero poner en valor, y es que los trabajadores de los clubes deportivos tienen un denominador todavía más común que todas aquellas empresas en las que yo he podido estar organizando, ¿no? Y esas organizaciones tienes que buscar un nivel de motivación basado principalmente en aspectos como confianza, responsabilidad, autonomía. Y en un club deportivo como el Atleti Barceloneta hay una componente muy especial, que es el compromiso con la entidad, ese ADN, ese el estar con la historia, con el equipo, con los equipos deportivos, y que hay que aprovecharla. Es decir, yo quiero transmitir a la organización el que la historia es un pasado, pero que hay que aprovechar la historia para beneficiarnos en el presente y trazar las líneas de futuro. Los valores que he encontrado y que quiero reforzar y potenciar son la responsabilidad, el respeto, el esfuerzo, el trabajo en equipo, la humildad también y la ambición. Y quiero acabar con la ambición porque yo siempre he trazado y me gustan los retos ambiciosos de largo recorrido, no a corto sino a largo plazo, y yo voy a transmitir, y estamos ya en ello, transmitiendo que la nueva organización o la nueva orientación que ha cogido la Junta Directiva del club es la profesionalización, el buscar un modelo de gestión más competitivo, buscando paralelismos o la referencia en el mundo empresarial y focalizando la gestión en un modelo de gestión organizado por procesos y y apoyado y también en su recursal, apoyado por la dirección por valores. Y el reto que nos hemos planteado es que el Club Natació Atlètic de Barceloneta no solo puede ser la mejor instalación por su ubicación y por sus instalaciones, sino que tiene que ser la mejor instalación por su modelo también de gestión. Muchas gracias. Rafael, tu turno. Pues a mí la verdad es que casi me apetece más hablar de la administración que de mi empresa, porque vamos a estar todos de acuerdo en todo y es mejor meter un poquito de debate, ¿no? Mirad, estáis aquí dos de las administraciones de las que yo aprendí cuando llegué a este sector en el año 92. Los catalanes, y hay compañeros vascos, se sientan entre vosotros uno del que yo más aprendí cuando empecé en esto. Yo cuando llegué a la administración pública era ingeniero de profesión, soy ingeniero de profesión, y por lo tanto no tenía ni idea del mundo del deporte más allá de que había sido deportista profesional, malo, futbolista malo, por eso me hice ingeniero, y por eso llegué a la administración, al mundo del deporte, ¿no? Realmente, cuando llegué a Alcobendas, pedí que me dieran 3 meses para viajar. Dije, ¿dónde está lo mejor? Y me dije, en España, porque para ir a Europa ya ir a Europa. Pero primero en España, ¿dónde está lo mejor? Y me dijeron, pues en Cataluña, sobre todo en Barcelona y en el País Vasco. Y dije, pues darme 3 meses, como si yo no hubiera aparecido. Y me tiré 3 meses viajando, ahí está Boni que lo sabe, viendo lo que entonces hacíais y cómo lo hacíais. La verdad es que era ejemplar, es ejemplar, y era un modelo, es un modelo de lo que ha sido la administración pública, los ayuntamientos, el desarrollo de los servicios públicos municipales. Estoy hablando del año 92, es que ya ha llovido un poco, ¿no? Hoy se cumple el aniversario 25, ¿no? Del
ahora, no hoy, ahora, de las Olimpiadas de Barcelona. Otro gran hito que cambió el mundo de la gestión y de las instalaciones y del modelo de tal. Entonces, cogiendo las palabras de August, que decía que es que todos hacemos lo mismo, nos copiamos todo, pues yo lo que creo es que igual todos no tenemos que hacer lo mismo. Es que igual ese es el secreto de la cosa, ¿no? Porque es verdad que en el mundo municipal hay grandísimas instalaciones, hay un parque de instalaciones y actividades extraordinario. Hay un gran reto que es cómo llevar a los pequeños municipios lo que tienen los grandes municipios. Es un gran reto que nadie ha resuelto todavía. Pero es verdad también, y no sé si lo sabéis suficientemente, que el sector privado en España, en Cataluña, lleva mucho tiempo, digamos, muy maduro, pero en los últimos 5 años ha madurado a la fuerza. Y nosotros, en cuando decías, ¿qué valores añadidos tenéis vosotros? Uno de nuestros valores añadidos ha sido hacer que muchas instalaciones en Barcelona tengan que modernizarse para competir con nosotros. Eso es un valor añadido que nosotros hemos aportado al mercado, ¿no? Pero me salgo otra vez de eso y digo, el sector privado ha madurado tantísimo en los últimos 5 años que empieza hasta a haber una burbuja de exceso de instalaciones, exceso de oferta, ¿no? Y yo lo que os invitaría es a que, porque además sois vosotros los que lo tenéis que hacer desde la administración pública, una nueva reflexión que no se ha vuelto a hacer desde tiempo inmemorial, probablemente que bien lo hicisteis en Barcelona cuando las Olimpiadas, aquel plan estratégico que cogía toda la área metropolitana. Bueno, si fuisteis capaces de hacerlo una vez, ¿dónde están los jóvenes para que lo vuelvan a hacer otra vez? Porque yo muchas veces con Boni lo he hablado esto y dice, no, es que nosotros ya estamos mayores para hacerlo y entonces ahora los jóvenes... ¿Dónde están esos jóvenes que tienen que hacer esa reflexión? Porque a lo mejor resulta que el secreto es que no todos nos tenemos que dedicar al fitness. Lo que los ayuntamientos tienen que hacer es inocular en los niños el virus de que el deporte es bueno para su educación, para su salud, para no sé qué. Y no tiene por qué ser rentable económicamente. Y no tiene por qué, no sé, incluso un club deportivo no tiene por qué hacer rentable un no sé qué para que los deportistas compitan. Me estoy metiendo, no me llamen, ¿eh? Pero bueno, pero desde luego en los ayuntamientos lo tengo claro, ¿no? Entonces, yo os invitaría a los que lo podéis hacer, a los que lo debéis hacer, además a los que más avanzados habéis estado dentro de la administración pública española y habéis sido la gran referencia, a que lo volváis a hacer, porque es necesario, es absolutamente necesario. Yo creo que ha llegado el momento en el que se vuelva a reflexionar de cómo debe ser el sistema deportivo local, que todos estamos de acuerdo que lo componen todos, las instalaciones municipales, las privadas, tal, a qué se debe dedicar cada uno y cómo se debe financiar todo eso. Muy bien. Y en cuanto a los recursos humanos, para aportar una pequeña cosa, y estando de acuerdo en todo lo que se ha dicho, en todo absolutamente, yo cuando estaba en la administración, y era sencillo, bueno, a lo mejor no tan sencillo, pero sí era sencillo intentar que la gente tuviera un gran sentimiento de pertenencia, que fueran felices, porque es la manera de que la gente rinda más, ¿no? Bueno, ahora desde una empresa privada hemos intentado hacer lo mismo. La verdad es que yo a veces hasta me asusto del sentimiento de pertenencia que tenemos la gente. Tengo aquí sentado a uno de mis empleados, al director que tenemos en Barcelona, ¿no? Es increíble el sentimiento de pertenencia que tiene la gente que está con nosotros. También es verdad que somos una empresa joven, donde todos los directores de los 14 que tenemos, 10 han empezado de monitores, luego coordinadores, luego directores. Cuando una empresa crece es muy sencillo dar satisfacción, ¿no? Pero es verdad que ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que la gente sea feliz. Y fíjate si es el objetivo, que nosotros no tenemos director de recursos humanos, tenemos happiness manager, es decir, una persona en la organización que se dedica solamente a velar porque los 260 trabajadores que hemos creado, que tenemos en estos 7 años de vida, intentar que sean felices. Pero no porque seamos tontos, ¿eh? Porque somos egoístas, ¿eh? Somos egoístas y entendemos que cuanto más feliz es la gente, más rendimiento van a dar, mejor van a desarrollar su trabajo y más satisfacción van a dar a los clientes. Muy bien, pues yo aprovechando que habéis cometido el error de dejarme un micrófono, y que yo lo sufro también como federación, un tema que apuntabais, pero relacionándolo con la tercera pregunta que nos planteaban, ¿no? La relación con el cliente, qué pide el cliente, qué necesita, cómo os relacionáis con el cliente, y me gustaría añadir un poco lo que comentaba August, cuál es la relación, cuál es la intervención de la propia administración en las normas que nos regulan y en esa relación con el cliente. ¿Es necesario ese intervencionismo de la administración para velar por las necesidades del cliente o realmente es demasiado intervencionista la administración en todo lo que está haciendo regulando el sistema deportivo? Por lo que hablábamos de modelos y del modelo, yo he oído hablar mucho en la federación de hay que cambiar el modelo, pero no sabemos cuál era el modelo y cuál es el modelo al que hay que cambiar, ¿no?
Empezamos por ahí otra vez, Juan, ¿sí? Pues, bueno, antes de nada, disculpa, ¿cómo es tu nombre? August. August me dio duro, ¿no? Entonces tengo que decirle algo, ¿no? ¿Sabes? Bueno, realmente el modelo de gestión nuestro tuvo un problema, ¿no? Cuando, a través de los concesionarios perdieron rentabilidad económica y se provocó, tengo hecho un máster en resolución de concesiones. Si alguien necesita algo, me lo pida, ¿vale? Y bueno, ¿tienes otro? No, que yo también necesito algo, digo. Ah, vale, pues lo tengo. Y bueno, y efectivamente aquello, la solución se convirtió en el problema, pero lo realmente que hubiera sido problemático es no haber tomado la decisión de contar con los concesionarios para la gestión de esas nuevas instalaciones, ¿no? Eso sí que hubiera sido traumático y eso sí que hubiera condicionado económicamente el futuro de nuestra entidad, ¿no? Por lo tanto, fue un problema que podía ocurrir y que aceptábamos que en un momento determinado pudiera ocurrir, ¿no? Cualquier otra alternativa hubiera sido peor. Vamos, que eso quería dejar claro ese punto, ¿no? Ahora bien... La relación con el cliente, con el usuario... La relación con el cliente muy buena. Muy buena, gracias. Muy buena, gracias. No hay debate. Héctor, sí. Recuerdo algunas mesas redondas en las que he tenido la suerte de estar con Rafael Cecilio, en el que mientras él estaba en la Administración Pública en Alcobendas y yo estaba defendiendo la gestión interesada en concesiones administrativas, cada uno habíamos polemizado bastante en aquella época en la que el debate era si directo o indirecto, ¿no? Entonces, lo que sí yo quiero explicar es la experiencia que yo tengo porque durante 3 años estuve abriendo centros deportivos y operando centros deportivos en diferentes comunidades autónomas en España, excepto en Euskadi, ¿vale? Y os puedo decir que el modelo que estaban siguiendo era el modelo de Barcelona, modelo caducado, y por lo tanto nos siguen llevando bastante retraso y van por detrás, no digo Benalmádena, que por suerte Juan lleva mucho tiempo batallando en ese mercado con su amigo Juan Carlos Maestro. Y os tengo que decir que el Ayuntamiento de Barcelona ya lleva tiempo haciendo ese giro, lo digo para que lo sepáis también, ya lleva haciendo ese giro porque se ha encontrado pues, que no todo valía, no todas las ofertas deportivas eran viables, no todos los concursos ni todas las ofertas presentadas eran las que podían ser viables y rentables, y a partir de aquí creo que el Ayuntamiento de Barcelona vuelve a tomar la cabecera y va haciendo un trabajo diferente con un nuevo modelo de pliegos de condiciones, yo diría que mucho más coherentes con la realidad, mucho más pensando en esos desequilibrios que se han producido en las épocas tan malas que hemos pasado, y lanzo, quiero lanzar esa lanza, abrir esa lanza para que sea un referente otra vez más a otras comunidades autónomas que puedan hacer un poco el seguimiento de qué es lo que está haciendo el Ayuntamiento de Barcelona después de pasada esta mala historia de esos 10 años que hemos pasado de crisis. Rafael. Voy a meter una puya importante. Y por eso creo que merece la pena una reflexión de verdad muy profunda. Me voy a confesar, yo soy municipalista total, he estado 18 años de mi vida, el momento más feliz de mi vida es cuando yo he sido gerente de deportes de Alcobendas, porque estaba en un sitio donde pude soñar lo que quería y realizar los sueños. Por lo tanto, el más feliz del mundo. Soy municipalista a marcha cabal. Pero a mí no me gustaría que en estas dificultades económicas en las que los ayuntamientos se encuentran ahora, sucedieran dos cosas que están sucediendo. Una está sucediendo en Barcelona y otra está sucediendo en Madrid y en otros municipios, casi todos, ¿eh? Porque yo siempre digo que es como lo del Ebro para abajo y del Ebro para arriba. En Barcelona, en muchas instalaciones municipales, se está subvencionando la ineficiencia. Y lo digo con todas las palabras, subvencionando la ineficiencia. Y en otros sitios de España se está regalando cosas que tienen un valor y que son de todos los ciudadanos y se está consintiendo que esas cosas que se regalan incluso luego
se vendan multimillonariamente y el dinero, en vez de revertir en los ciudadanos, revierta en no sé qué manos. Y eso no es municipalismo. No. Y eso no es defender lo que tienen que hacer los ayuntamientos. No sé si estoy siendo suficiente transparente. Si no, soy más todavía, ¿eh? ¿Me estáis entendiendo? ¿Hace falta poner ejemplos? Concesiones que se dan, que no se pagan nada por ellas, que empresas se forran, y no solo es que se forran, sino que permiten vender la empresa a otro fondo de inversión más gordo, y bueno, es que eso es de los ciudadanos. Es que es un servicio público que es de los ciudadanos. Barcelona lo hizo muy bien cuando la gestión interesada y tal. Pero es que hoy estamos 25 años después de esa gestión interesada. Hoy, probablemente porque han venido los low cost. Ahora los low cost, a mí, yo siempre donde estoy me echan la culpa de todo. Cuando estaba en la administración me echaban la culpa de que no dejábamos hacer nada. Y cuando estaba yo en low cost me decían que los low cost... Bueno, yo ahora me juego mi dinero, el de mis hijos, el de... En fin, os contaría mi historia y algunos echaría hasta llorar. Pero después de 25 años de la gestión interesada en Barcelona, como consecuencia de que muchas instalaciones se quedaron obsoletas, nadie invirtió en ellas, nadie cumplió lo que tenía que cumplir, pues resulta que el ayuntamiento sale a su rescate para que lo gestione una empresa privada y mete dinero público. Señores, el Madrid y el Barcelona hacía esto, ¿eh? Yo soy muy madridista, ya sé que aquí soy muy del Barça. ¿Qué sería del Madrid sin el Barça? ¿Qué sería del Barça sin el Madrid? El Bayern de Múnich, el Manchester United, la Juventus, denunciaron a Bruselas que no se podía que el Madrid y el Barça, cada vez que se endeudaban y se endeudaban, les regalaran no sé qué para que pudieran seguir endeudándose. Eso era una realidad. Y al Madrid le prohibieron que hiciera parte de la Castellana fuera del Real Madrid, y al Barça no sé qué pasó también con los terrenos del Nou Camp, no sé qué, ¿no? Bueno, pues algún día llegará el día en que alguien denuncie en Bruselas que hay ciertas prácticas que no se pueden hacer. Quiero decir todo esto, que me estoy poniendo muy dramático, que es, todo esto requiere una reflexión muy profunda. No es tan sencillo o sea, lo que se hizo en los años 80-90, ¿por qué no se hace hoy otra vez? ¿Por qué no se hace esa reflexión? Si los ayuntamientos tenéis todas las capacidades. Yo no he conocido mejores técnicos que la administración pública. Los mejores profesionales de la administración pública. ¿Por qué no se hace? August, ¿qué te parece? Las concesiones. Bueno, a ver, igual que estoy absolutamente de acuerdo contigo, Rafa, de que no todo el mundo tiene que hacer lo mismo, y ahí creo que está la gran reflexión que se debe hacer desde la administración pública en un momento en el cual ya hay mucha gente que hace muchas cosas. Estoy en absoluto desacuerdo con lo que dices de que se está subvencionando la ineficiencia. De entrada, porque te diré, yo también estoy sufriendo en mis carnes, seguramente esa ineficiencia, y la estoy pagando yo. Pero también te diré que creo que la administración pública es presa de sus activos. Es decir, ¿qué vamos a hacer con esto? Es decir, las instalaciones hay que gestionarlas, están ahí. Se construyeron, se diseñaron y se dimensionaron cuando esto era terreno fértil. Y ahora nos encontramos que el mismo activo se debe de gestionar, pero con un terreno que ya no es tan fértil. Con lo cual, yo creo que ahí está el problema principal de muchas veces cuando nos encontramos algunas concesiones, que hay gente que está poniendo pasta de su bolsillo. Antes, cuando he dicho esto, se ha levantado una mano por allí, porque creo que hay alguno que mete pasta de su bolsillo. Es que es así. Y aquí no se está subvencionando. Es más, te diré, cuando ha habido concesiones que se le ha puesto un low cost al lado, le suben el IVA no sé cuánto, y además pues se demuestra que es una ruina total, en muchas ocasiones es que no se ha podido modificar el contrato y ha llevado a la gente a la ruina. Con lo cual, yo no sé qué caso estás explicando, pero yo no lo conozco, ni en Barcelona ni fuera de Barcelona. Y lo que sí te diré es que creo que el problema que tenemos son los activos. Hostia, todo esto se diseñó con una mentalidad y con una situación, o con un mercado que estaba bastante... Bueno, faltaba que la administración pública hiciera la función que hemos dicho antes y hemos alabado todos que fue muy bien. Pero ahora que ya está hecha esta función y hay mucha más gente, el mercado está maduro, el low cost viene con 15 euros o con 9 euros o con 5 euros a veces incluso, ¿qué hace la administración pública? Yo creo que esta es la prisión o la armadura que lleva puesta la administración, que le está costando muchísimo pues, seguramente sacarse de encima. Y de hecho no os sorprenderé a nadie si os digo que, no sé, me voy a inventar el porcentaje, pero el 60% de las concesiones de este país, de Cataluña,
pierden pasta. La mayoría pierden pasta. Y si se pusiera toda la inversión, es decir, todas las amortizaciones y todos los gastos financieros, todavía más pasta. Con lo cual, yo creo que estamos... Este para mí es el gran problema. Creemos, o creo que todos estamos viendo que el mercado está madurando y, por tanto, hay muchos más agentes. Bien, bien, esto... La administración pública no puede quedarse... yo voy a lo mío. Tiene que cambiar alguna cosa, ¿no? Pero, sin embargo, hostia, tengo unos activos que ahí están. ¿Qué voy a hacer con esto? Pues los derribo o intento que alguien me los gestione. Y yo creo que hay un esfuerzo por parte de... hablamos del Ayuntamiento de Barcelona. Hay un esfuerzo por parte del Ayuntamiento de Barcelona de buscar esta menor rigidez que antes hablamos cuando hablamos con Juan, ¿no? De, hostia, vamos a ver cómo puede esto funcionar cuando las cosas van muy bien o cuando van muy mal. Pero que esto sea un win-win, ¿no? Que todo el mundo gane. Pero yo creo que somos presos de esta... de estos activos, que ahora mismo, pues, seguramente, porque otra cosa que has dicho antes, es que yo me siento partícipe de que el 60% de los que vienen a mi gimnasio nunca se habían dado alta a un gimnasio. Yo creo que toda la oferta que se está generando nueva no está generando nueva demanda. Es decir, al final no será un juego de suma cero, pero se aproxima más al suma cero que al vamos a crecer igual la demanda que la oferta. Con lo cual ahí tenemos un problema y este es el problema que creo que tenemos que solucionar entre todos. Gracias. Me indicaban ya que acabábamos un poco la mesa redonda porque se nos va comiendo el tiempo y vamos, Estel, tu intervención, que es la única que no ha intervenido en este punto. Un minut. Jo no sóc experta en moltes coses del que dieu, però sí que puc fer una reflexió i que crec que pot aportar. No? Crec que tot el que és molt i molt rígid i molt legal no aporta valor, al contrari, el que fa és... com més rígid, menys valor aporta. Llavors, per exemple, els sistemes de prevenció, moltes empreses i fins i tot administracions públiques doncs heu de complir la llei de prevenció de riscos laborals i això és un exemple. En aquest sentit, moltes empreses ho veuen com un tràmit administratiu legal i no com un valor afegit preventiu. Llavors, jo crec que hem d'empoderar molt més el ciutadà, hem de fer polítiques molt més innovadores, hem de millorar molt la comunicació, moltíssim, jo crec que és un asterisc que ens hem de posar tots, ja sigui empresa privada, empresa pública, com fem arribar el missatge al ciutadà. I jo crec que, per retornar una mica a la pregunta anterior, hi ha molts valors que tots vosaltres, quan éreu més petits, teníeu i funcionava molt bé, des de que hem deixat de poder jugar a la plaça del poble, a pilota. Jo jugava a la plaça del poble a pilota, hi ha més sedentaris, més nens sedentaris. Sense treure't la paraula tampoc, Estel, respecte a la ponència inspiradora que hem tingut abans i per seguir avançant ja, que em diuen ja que anem tancant aquesta taula rodona, segons la ponència inspiradora de Javier Creus i això que comentaves ara, quina relació creus amb aquests potencials que estaves indicant? Empoderar. Jo em quedo una mica amb la paraula empoderar. Jo crec que al final hem de normalitzar que tenir hàbits saludables és el més normal del món i és un benefici per a les persones, més enllà dels seus impactes econòmics que porta després. Però hem de normalitzar, empoderar i comunicar molt millor del que estem fent, perquè en aquest sentit hem de ser autocrítics. Si realment no estem aconseguint els resultats que hi ha avui dia, és per algun motiu. Llavors hem de ser autocrítics i aquests models de gestió buscar com ser més eficients i com automatitzar-los, no? I com arribar millor al ciutadà, ja sigui l'empresa, en el nostre cas, o ja sigui doncs, el ciutadà final. Molt bé, i per acabar una última pregunta, si us sembla, les vostres infraestructures esportives són un lastre o una oportunitat per a vosaltres? Ahí queda eso. Las viejas infraestructuras. Cada una, la suya, es un lastre o es una oportunidad para el módulo deportivo. Os cambio la pregunta. No, las viejas, es decir, porque yo tenía aquí preparado un poco sobre la reflexión sobre a qué se tienen que dedicar los ayuntamientos hoy día, ¿no? Tenía, lo que pasa no hay tiempo, ¿no? A qué nos tenemos que dedicar en el ámbito de los servicios deportivos, a qué nos tenemos que dedicar en el ámbito de las instalaciones deportivas y a qué nos tenemos que dedicar en el ámbito de la administración deportiva, ¿no? En el ámbito de las instalaciones deportivas, evidentemente, nosotros no vamos a construir ya más club de raqueta. ¿Por qué? Porque la iniciativa privada los construye. Nosotros no vamos a construir más centros de fitness. La iniciativa privada los construye, además, muy baratito, ¿sabes? Es decir, lo que nosotros íbamos a construir son campos de fútbol,
¿sabes? Porque campos de fútbol o los hacemos nosotros o no los hace nadie. Si vamos a construir pabellones, porque los hacemos nosotros o no los hace nadie. Pistas polideportivas, por el mismo motivo, ¿no? Entonces, esa es nuestra orientación. Nuestras viejas instalaciones, pues bueno, como son instalaciones deportivas convencionales, la mayoría de ellas, ¿no? Vamos, la mayoría de las que gestionamos directamente, ¿no? Pues están en fase de remodelación, les toca remodelar, pero siguen cumpliendo una función social absoluta, ¿no? Es decir, los campos de fútbol, digamos, espacios más aprovechados, bueno, las salas son los espacios más aprovechados, ¿no? Pero bueno, los campos de fútbol sabéis que tienen una demanda extraordinaria y bueno, pues esos espacios van muriendo a nivel de tapices, a nivel de... Y vamos con renovaciones, ¿no? Los pabellones exactamente igual. Son instalaciones con mucha demanda, con mucha que además son las que dan soporte a todo el deporte, digamos, federado, entre comillas, ¿no? Que también es un ámbito en el que o le damos cobertura a nosotros o no le da cobertura a nadie, ¿no? Y pues esa es mi posición con respecto a ese asunto. Tanquem ya, llavors. Molt bé. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a todos por esta participación en esta mesa. Nos falta tiempo siempre que debatimos de estas cosas, siempre falta tiempo y con 5 ponentes de este nivel pues es difícil que cunda lo suficiente porque la verdad que da bastante placer escucharos en todas las reflexiones que decís. Muchas gracias y muchas gracias también por haber contado conmigo para esta mesa tan interesante. Gracias a todos. Gracias a ti. Gracias. Doncs amb aquesta taula rodona posem punt i final a aquesta primera jornada del Congrés d'Esport Local. Us esperem demà a partir de 9:45 del matí amb la ponència inspiradora Canvis socials i hàbits esportius a càrrec del catedràtic Manuel García Ferrando. Gràcies per ser amb nosaltres. Fins demà. Gràcies.